Hola, hoy estamos en Mega Motors y les tengo la sorpresa, por fin llegó la nueva Ram 700. Vamos a ver la versión SLT Crew Cab, una camioneta que viene con todo, la reina de su segmento y viene obviamente a tener ese territorio. Acompáñenme a conocer este nuevo producto. Yo soy Álvaro Rodríguez, estamos en Mega Motors y esta es la totalmente nueva Ram 700. Hola, ya estamos dentro de esta totalmente nueva Ram 700 2021. Como les comentaba, es la versión de entrada SLT Crew Cab y está interesantísimo este producto. Esta versión es, les digo, la de trabajo, es la versión más económica en cuatro puertas. Hay cuatro versiones, tres en cuatro puertas, una en dos puertas, que como novedad, y espero en unos días más esa revisión, la 700 de dos puertas trae un pedacito extra de cabina. Era como cabina y cuarto, por decirlo de alguna manera. No se abre la pequeña puerta, pero sí trae un pequeño espacio de almacenamiento aquí. Pero bueno, las de cuatro puertas son tres versiones. Esta es LT Crew Cab. Tenemos Bighorn. Y por último, la terminación Laramie en esta familia de Ram 700. Hay muchas cosas por contarles, pero la realidad es que vamos a ir desmenuzando esta información. Este vehículo es totalmente nuevo, procedente de Brasil. Viene con una máquina nueva también, 1.3, que dices, oye, comparada con la saliente Ram 700, ¿qué pasa? No, bueno, es una plataforma totalmente nueva. Entonces, esto indica que la camioneta pesa mucho menos, cerca de 200 kilos menos de una 700 tradicional o de la anterior generación. Entonces, esa ventaja de tener menos masa, pues puede hacer que se mueva con un motor más pequeñito. Aparte, esta máquina está compartida con el Fiat Argo, trae unos pequeños ajustes en la computadora del motor para entregar la potencia y el torque de una manera un poco diferente. En el caso de esta 700, el 80% del torque disponible está a partir de 1500 revoluciones, entonces es toda la fuerza del motor casi desde que la prendes. Entonces es fácil maniobrar con ella, la palanca de transición de cambios muy suave, la dirección es totalmente eléctrica, el volante achatado, bueno, todos ir a los interiores, pero mecánicamente sorprende que una máquina 1.3 pueda hacer todo esto. Tiene 100 caballos, 99 caballos, 90 libras-pie de torque. Puede parecer poco, pero realidad es que el escalonamiento que tiene la transmisión de pasos muy cortos, un diferencial muy corto en relaciones, ¿qué hace esto? Que la camioneta se mueva, ¿verdad?, con mucha soltura. De hecho, ahorita que la estuve moviendo, pues a segunda, arranqué en segunda, le saqué el clutch, camina como si nada, o sea, esperaba que se apagara o cosas de ese tipo, y no, responde bastante, y se siente de hecho un vehículo muy ligero. Y les digo, a la máquina se le quitaron muchas tareas. Ya ahorita nada más tiene el sistema de aire acondicionado y es todo, ya que en esta Ram 700, le repito, la dirección es totalmente eléctrica. En la parte de la transmisión, 5 cambios. Estuve viendo ahí la relación de velocidades y por un decir, en esta camioneta a 120 kilómetros por hora va a andar arriba de 4000 revoluciones, que es ya el límite del motor. O sea, no quiere decir que esa sea la velocidad límite de la camioneta, pero sí del límite de torque. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes un gran rango de utilización. Es una camioneta pues de corte citadino, de reparto, o sea, te sirve para muchas tareas, pero la relación de engranajes y del motor está hecha para que el consumo, el torque y todo sea ideal en la ciudad, y en el orden de las 2000-2500 revoluciones que se maneja este motor, te va a dar un consumo muy bueno y te va a dar muy buena gratificación al volante, porque se maneja bastante bien, trae mucha tecnología, se siente un carro de esta era, un carro nuevo. Viene con mucha seguridad, que es algo que me sorprendió. Esta unidad que tenemos aquí, que es la versión de trabajo SLT, de un precio de 270 mil pesos aproximadamente, 269,900, cuenta con detalles muy interesantes. Y algo que yo tengo tiempo agradeciendo a FCA en este tipo de productos es que no se le castiga la seguridad en ninguna versión. Esta versión, que les digo que es la más económica, tiene por ejemplo bolsas de aire laterales, bolsas de aire frontales, frenos ABS, control de tracción, control de estabilidad, un control de tracción plus que viene a sustituir a lo que era el diferencial locker de la anterior 700 Adventure, que aquella era un acople electromecánico, funcionaba en primera y hasta 20 kilómetros por hora. Ahora el sistema de control de tracción, ¿qué es lo que pasa? Si tú te metes a un terreno y se atasca la camioneta o una de las llantas se atasca, pues la potencia va a irse por esa llanta, va a estar patina y patina. ¿Qué hace el control de tracción plus? Aplica freno a esa llanta mediante el ABS, la detiene y por ende el torque la va a mandar
a la llanta que está tocando el piso, que no está derrapando. Y de esa manera la Creta tiene esa ambivalencia, esa capacidad de todo terreno. No es un 4x4, no tiene caja de transferencia, es una Creta de tracción delantera con la posibilidad de optar por eso. Nadie en su categoría y de su competencia cuenta con este nivel de equipamiento determinados y de seguridad. Aquí en el tablero te van a ver las imágenes. Tiene diferentes botones donde puedes acceder a la luz de la cabina, a activar el control de tracción plus, que si no lo quieres activar normal también funciona acá, pero ahí tiene esa manera de ser más intrusiva con el freno, por decirlo de alguna manera, de agarrar la rueda que está patinando. Capacidades y dimensiones, la camioneta es doble cabina completa, ¿sí? Se crece la distancia entre ejes y de esa manera se logra un gran habitáculo. En el caso de la llanta de refacción, les digo, está montada por debajo de la carrocería y esto todavía se beneficia porque dentro de su categoría la camioneta que tiene la batea más profunda tiene más de 60 centímetros de profundidad, aunado a en esta versión 4 puertas de poquito más de un metro de profundidad de la caja. Y que si se fijan en la forma, o venga la distribuidora que conozca la unidad, la parte de atrás de la división de carga contra la cabina tiene la forma de un coche, como estuvieron haciendo. Entonces tiene este tipo de muesca o esta inclinación que corresponde a la inclinación del asiento, que es otra de las cosas muy ventajosas de esta carrocería: el espacio interior a bordo y que el asiento no está montado como una típica pickup de trabajo cuadrada, que el asiento parece literal una banca, ¿no? Está casi a 90 grados el asiento, ¿no? Entonces en esta cabina tienes el asiento un poco más para atrás, se adopta el espacio de carga que tiene esa misma contorno. Todos tienen cinturones de seguridad de 3 puntos inerciales. Tienes 3 cabeceras funcionales, entonces de esta manera este es un vehículo muy versátil para la familia, muy seguro, y aparte con la gran capacidad de carga y de volumen. En el caso de la carga, esta versión de 4 puertas puede 650 kilos y aparte se puede adaptar un remolque y pueden jalar 400 kilos estas unidades. La versión de 2 puertas puede 100 kilos más en la área de carga, que equivale a lo que cuesta hacer, a lo que pesa la segunda parte de la cabina, ¿no? Las 2 puertas extras. En la casa, en la parte perdón de la caja, se ve este nuevo diseño de las calaveras muy agresivas de RAM, este letrero grande de RAM con letras cromadas. En esta versión no tenemos ya sensores de reversa, pero os digo, hay otro tipo de equipamientos. Y todo este conjunto le dan un vehículo muy sólido, de una imagen muy agraciada, un frente rudo, unos faros imponentes. O sea, la verdad es que la camioneta se ve bien, inclusive esta que le digo, de la SLT, que trae las defensas sin pintar. Sigue versión Bighorn, que ya trae todo el aderezo de lujo y electrónica, como vidrios, seguros y espejos eléctricos, que esta versión no tiene. Es el mismo nivel de seguridad. Y por último, Laramie, que trae, que viene siendo a sustituir lo que era Adventure, que trae pues más adornos enfocados al todoterreno, más alta, un rin más grande, una llanta más grande, la ceja LED de los faros que tanto gusta ahorita en los vehículos. Entonces todo eso le da esta imagen muy característica a este nuevo producto, un catálogo muy bueno, bien posicionado. Les digo, 4 versiones, 3 de doble cabina, una de cabina regular. Aquí ya puertas dentro, también sorprende mucho, esta versión trae estéreo normal de dial, no tiene pantalla porque la versión de trabajo, pero aún así cuenta con 4 bocinas y 2 tweeters que se escuchan bastante bien. Tienes aquí el menú del estéreo, aparte tienes otro menú aquí con una pantalla TFT de 3.5 pulgadas donde puedes acceder de dos maneras. En este caso los volantes, los controles que están aquí son para la media, para el audio, subir y bajar volumen y cambiar de canciones desde aquí, sorprendente para un coche de trabajo. Y aquí la palanquita de este lado tenemos el tríptico, de aquí puedes acceder a diferente información, por ejemplo, cuánto ha recorrido, los trípticos, velocidad promedio, gasolina, consumo promedio, distancia para recorrer antes de que se vacíe el tanque, etcétera. Alarmas de velocidad, recordemos que estos vehículos tienen alarma de velocidad, tú puedes programar, no sé, si ves una ciudad que te toma foto infracción, a periférico 80 km por hora, pues la programas 80 que te empiece a avisar cuando ya te rebasaste esa velocidad de 80 km por hora, ¿vale? Los asientos son ergonómicos, traen esta filosofía de anti-submarine, que el asiento no hace que te hundas tanto de la espalda baja y después de unas cuantas horas, pues no te duela la espalda baja. Son rígidos, que puede parecer duros al principio, pero en viajes largos, pues se agradece porque están muy, tienen buen soporte y están bien de lo mullido, ¿no? El asiento atrás sí es un poco más pequeña la esponja, pero aún así siguen siendo funcionales. Yo creo que pues, 4 adultos obviamente es el límite, pero aún así trae su quinto espacio para una persona más pequeña con una cabecera un poquito más chiquitita. Y obviamente el espacio y el tema del poquito túnel de la transmisión que tiene esta unidad.
El tablero es muy agraciado, tiene mucho parentesco con la familia Mobi. Y en este caso el volante achatado me dio, pues es un guiño padre al gusto, ¿no? Que está chato de abajo, no tiene función porque es un vehículo deportivo este tipo de volantes, pero bueno, se ve bien en esta Ram 700 acoplado con estos empalmes en el piano black que también le gusta a la gente, ¿no? Ya las versiones que siguen traen más equipo, pero digo, esto es lo que cuenta esta nueva Ram 700 SLT Crew Cab, buena capacidad de trabajo, de carga, de arrastre. Tienes chance de llevarte hasta 5 personas, buen manejo, buen consumo de gasolina, un vehículo robusto que en este caso cuenta con 3 años o 60 mil kilómetros de garantía, que también es otra novedad en este vehículo. Entonces los invito a la distribuidora para que vean estos y mucho más detalles. Próximamente tendremos la prueba de manejo y la presentación de las versiones más equipadas. Para que estén atentos, se suscriban al canal y nos sigan para que tengan esta información, ¿vale? Yo soy Álvaro Rodríguez, estamos en Mega Motors y esta es la totalmente nueva Ram 700.